Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos acompaña la máster María de los Ángeles Montero Campos, quien es investigadora del Programa Nacional para la Reducción del Consumo Sal Sodio en Costa Rica. María de los Ángeles, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias por venir desde Tres Ríos, donde están ustedes, porque este programa es del INCIENSA, ubicado en Tres Ríos. Uh -huh. Vamos a hablar sobre esto eh, y es. Eh, imprescindible saber por qué estudiar el contenido de sal sodio en los alimentos. Okay. Pues mira, este, a raíz de varias eh, evidencias eh, científicas que ha demostrado que existe una relación directa entre el consumo excesivo de sodio y el desarrollo de hipertensión arterial y considerando que nosotros tenemos eh, dentro de nuestra problemática de salud eh, gente cada vez más joven con problemas de hipertensión y ha aumentado las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el país, nos ha interesado mucho eh, venirnos a analizar eh, cuáles son, eh, qué está consumiendo la población para ver cómo mejoramos este, y, da, y ofrecer alimentos más saludables a la población. Joven, bueno. usted mencionó la palabra joven, ¿qué, qué entendemos por joven? Bueno, eh, según las estadísticas de, de la caja, tenemos gente ya este, hipertensa, eh, gente de, de secundaria. Y cuando antes esta era una, una enfermedad de gente mmm, de más edad, 45-50. Entonces, este, quisimos eh, ver cuál era, eh, el, digamos, cuáles eran estos hábitos y eh, por eso es un tanto el interés. Empezamos con algún tipo de alimentos, considerando que el pan es de alto consumo en la población, ¿verdad? Y de un, mucha frecuencia. Pues entonces eh, fuimos seleccionando, um, por medio de la encuesta nacional de ingresos y gastos, eh, cuáles eran los alimentos que más eh, consumía la gente. Entonces, este, de ahí que. que Obviamente es una escalada, ¿verdad? Se van, se van este, seleccionando los alimentos y bueno, en este momento empezamos con el pan. De, ¿Desde cuándo el ciencia se ha interesado en esa temática, María de los Ángeles? Bueno, el primer estudio se hizo en 1994 este, y ahí se analizaron varios tipos de alimentos, entre estos el pan. Eh, diferentes este, tipos de pan y bocadillos, ¿verdad? Lo que llamamos snacks. Eh, pero este, teníamos eh, diferentes alimentos. Eh, luego retomamos en el, a raíz del programa, ¿verdad? Que se inicia en el 2011, que ya empieza a, la, la, de nuevo, dado también que existe una fuerte. Eh, digamos muchos países a nivel mundial en este interés por, por producir el, el consumo de sodio, que no es solo una problemática nacional ni centroamericana, sino que es mundial. Este, nos dimos tam, también, Costa Rica quiso eh, adherirse a esta tendencia que está eh, promoviendo la OPS para... Este, seguir y entonces retomamos de nuevo este, este alimento que, que como le decía es de la encuesta de ingresos y gastos uno de los alimentos de, de mucho consumo por la población eh, empezar con este claro usted estuvo involucrada del 94 en los inicios de la investigación cuéntenos cómo era la situación en aquel entonces cuál era el panorama pues yo diría que en ese entonces no no teníamos tanta digamos, eh, tanta información tal vez, pero este, pues, nosotros sí sentíamos como investigadoras la inquietud y pues estábamos analizando varios, varios nutrientes de los alimentos y mm, decidimos eh, y, eh, también adherir el sodio para poder... Eh, completar digamos las tablas de, de composición de alimentos que nosotros en ese momento eh, también nos hacía falta información y entonces ahí es cuando nos vamos dando cuenta de la verdadera dimensión porque este nos digamos en ese entonces el etiquetado nutricional no lo tenían todos los alimentos no teníamos información de muchos productos y entonces pues necesitábamos saber cómo, cómo estaban los valores y, y el contenido. ¿Por, ¿Por qué se concentran ustedes en panes y bocadillos? Es, no, no, no me queda claro. Okay. ¿Por qué la importancia de los panes y los bocadillos? Por, por, lo, por la cantidad con que consume la población. Digamos, tanto eh, la parte de los panes lo consumen los niños desde que están chiquitos, eh, los adolescentes, la gente mayor, la variabilidad también que hay de, de, de producto. Y luego también los snacks este, o bocadillos, que nosotros vemos cada día más que el mercado ha venido aumentando mucho su, su variedad y entonces también queríamos saber este, cuál era la composición de estos alimentos. Co coméntenos cómo se desarrolló la investigación, la, el tamaño de la muestra que se utilizó, ¿fue una cobertura nacional o fue... Una área geográfica en particular. Bueno, como los alimentos, digamos, eh, trabajamos con los empacados. Eh, esto es un lote, digamos, es, es un, lo preparan las industrias. Entonces decidimos eh, tomar eh, las marcas que estaban en ese momento en mercado, eh, porque ahora al día de hoy han variado un poco, ¿verdad? Ya no son... Ahora tenemos muy pocas. Eh, digamos que son eh, diferentes marcas y entonces en aquel momento lo que hicimos fue eh, muestrear eh, las marcas en diferentes eh, supermercados, porque lo que queríamos era tener eh, variabilidad de lotes, ¿verdad? Para poder hacer un promedio y poder determinar eh, contenido de sodio por marca, ¿verdad? por lote y por tiempo, ¿verdad? Eh, hacerlo espaciado en el tiempo para ver qué variabilidad encontrábamos. Este, normalmente se tomaban tres muestras, eh, tres de tres, entonces eh, nuestro, digamos, lo que era uno, un lote, son nueve muestras, entonces eh, lo hicimos de una manera, eh, digamos, siguiendo las reglas estadísticas. Para poder tener un universo un poco más grande y poder sacar un promedio y, y tener un panorama más, más claro. Te, tenemos que hacer, María de los Ángeles, una, una pausa, pero estoy pensando en aquel pan de, de panadería de pueblo, uh -huh. como si ustedes lo, lo, lo incluyeron como parte de la, de la, de la muestra okay. en el análisis, pero lo cubrimos en el siguiente segmento. Okay. Ya regresamos. Continuamos con conciencia. Estamos hablando con la Máster María Los Ángeles Montero sobre un estudio muy interesante de sal, sodio en diferentes panes y bocadillos en Costa Rica. Le hacía la, 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 la pregunta en el segmento anterior: a, ¿Aquel pan o bocadillos que son hechos en una panadería Pueblo okay. fueron contemplados en el estudio? Ok. En el 94 no lo hicimos, pero en, ahora en el 2012 sí. Entonces Dada la variabilidad, precisamente, nosotros utilizamos tres cadenas de, de, de supermercados diferentes, porque eh, recuerde que uno llega, digamos, a un supermercado y encuentra un tipo de pan X y va a otro y está un poquito diferente. Entonces, y además de que uno percibía en algunos un poco más de sal que en otros, entonces nosotros sí tomamos para, para los de... El tipo baguette tomamos eh, de cuatro lugares distintos. Tres cadenas, ¿verdad?, eh, comerciales, ¿verdad?, de tres supermercados distintos y uno de pueblo a pueblo, ¿verdad? Eh, obviamente que hay muchísima variabilidad porque, este, aunque hay una formulación base, ¿verdad?, y ellos usan una harina en común, los aditivos que le van poniendo, y ya sea en cantidad y en calidad, Varían, ¿verdad? Y de ahí cada uno que tiene su fórmula un poquito diferente. Pero sí hay muchísima variedad o variabilidad en el contenido sodio de sodio en las diferentes cadenas. Claro. Hablemos de resultados, por favor, uh -huh. María Ángeles. Todo lo, okay. que, lo que la gente está esperando. Ajá. Ok. Bueno, te diré, para darte un ejemplo, el pan de manita, ¿verdad? Que es el, el, el bollito. Uno. Que uno come, ese fue el que el que se encontró en menor contenido. Tiene 481 miligramos de sodio en 100 gramos. Eh, Estamos digamos, hablando de un promedio nacional. De un promedio de ese de, universo de, ese, de, de muestras que se analizaron de los diferentes. Pan bolleto, exactamente. exactamente. Porque, digamos, están separadas las cadenas, pero este, digamos ya como promedio nacional. Luego, el pan cuadrado. El, el blanco que se usó de marcas diferentes también, ese tiene 616. Y algo que nos llamó mucho la atención fue el pan integral, que el pan integral tiene 720. No puede ser eso. O sea... Eh, Contrario a lo que la gente piensa. Exactamente. Entonces me decía un médico gastroenterólogo, uy, con razón mis pacientes diabéticos no mejoran y este es importante porque muchos de estos eh, contenidos a veces varían por el tipo de producción o de este, ingrediente básico que se usa. Entonces le agregan o más o más azúcar o más sal o más grasa para que el alimento sea de mejor aceptación por la gente. Interesante, porque es casi el doble de los bolletos. Exacto. El pan, el pan bolleto. Ajá. ¿verdad? Y el baguette se encuentra intermedio, digamos, entre el blanco y, y el la manita, porque este tiene 557, el baguette sin queso, ¿verdad? El baguette corriente. Y el pan para hot dog, que es a, está intermedio entre el blanco y el, y el... el pan cuadrado blanco y el integral, que tiene 666, ¿verdad? Entonces... Eh, la, la, como puede ver, el tipo de, de formulación, el tipo de procesamiento que se le da, eh, obviamente va a marcar un tanto el contenido de sodio, hablemos blanco e integral, ¿verdad? que son muy parecidos en producción, pero la base, que es la, la harina que se utiliza en ellos, es diferente. ¿Cuál, cuál puede ser el mensaje aquí, Marielos, este, de, con respecto a la integral y el pan corriente? Por todo lo contrario de lo que se cree. Sí. La gente consume la integral casualmente cuando hay dietas y una serie de restricciones dietéticas. Bueno, mire, yo pienso que lo más importante es verificar el etiquetado para ver qué información nos dan. Los panes procesados, eh, eh, los empacados sí lo tienen, ¿verdad? El bollito el, no. El bollito no. no el va bollito a tener, pero entonces es ahí donde nosotros, eh, y, que más les va a hablar, y más adelante les va a hablar la doctora Blanco, es que decidimos trabajar con la industria para concientizarlos y lograr ciertas metas, eh, empezar, empezando con un alimento base, un contenido, y de ahí este, fijar metas y producir eh, el sodio en general para luego... Eh, próximamente, en eh, unos años, volver de nuevo a muestrear para ver cómo nos va en contenido. ¿Y cuál ha sido la reacción de estas empresas? ¿Positiva? ¿Preocupación? Sí, han tenido muy buena respuesta. Eh, los panaderos eh, tuvimos una actividad de, el año pasado y fue muy buena la respuesta. Este. Ellos están conscientes y, bueno, esperamos entonces que podamos, eh, inclusive CASIA, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, eh, nos ha ayudado eh, siendo eh, el intermediario con ellos para poderlos concientizar y poder eh, lograr una disminución sin que por ello se disminuya la calidad del producto y la aceptación de la gente. Porque la gente se adapta al contenido de sal, tanto más como menos, este, paulatinamente. Entonces, este... oh, es, eh, casualmente relacionado con eso, ¿ustedes han podido identificar cuál es la razón del productor de tener niveles tan altos de sal sodio? Es el gusto del consumidor, o sea, ellos no, lo que nos dicen es que ellos hacen el producto de acuerdo al gusto de las personas, por decirle. En México y en Costa Rica hacen el mismo tipo de pan, pero en México el producto tiene mucho menos cantidad de pan porque es una transnacional que lo hace. Entonces, en Costa Rica es mucho más alto, en México es más bajo, porque el hábito de la población acá es comer alimentos más salados. Interesante. Si, si se hace una comparación, ya algo ya hemos mencionado, pero quiero insistir en esto, 94, 2012, uh -huh. estamos peor. Sí, aumentó en muchos al doble. Al doble. Sí. Y, y, ¿Y desde el punto de vista político, qué se está haciendo al respecto? Bueno, entonces es ahí donde, como hemos hecho, digamos, una, eh, le hemos dado continuidad a través del tiempo, es cuando nace el programa nacional para la reducción de sal sodio, este, el, el, el plan nacional. El plan broma. nacional, perdón, Ajá. sí. Y entonces, con ello... Eh, tenemos el apoyo del Ministerio de Salud y Adriana les va a comentar exactamente cuál ha sido el aporte del Ministerio en todo, esta, este, en todo este integrar la industria con las autoridades de salud y la parte de investigación que es eh, la nuestra en, en el laboratorio. Bueno, ya usted lo introdujo, vamos a tener en el siguiente segmento a la doctora Adriana Blanco, hablándonos de toda esta eh, temática. Yo le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros los resultados de esta importante investigación. Muchísimas gracias. Ya regresamos para el tercer segmento con la doctora Adriana Blanco. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar en este segmento, tal y como lo anunciamos en el anterior, con la máster Adriana Blanco Metzler, quien es la coordinadora casualmente de este programa eh, nacional relacionado con sal y sodio. Muchísimas gracias Adriana por estar eh, con nosotros y gracias por compartir toda esta información que nos tiene realmente preocupados. Sí. Muchas ¿verdad? gracias. Eh, a, a partir de toda la información que ustedes han generado desde 1994, ¿qué hacemos, Adriana, para reducir el consumo de sal sodio? Sí, bueno, estamos trabajando a diferentes niveles, ¿verdad? El plan lo incluye, el plan nacional, donde tenemos que trabajar con las diferentes tipos de fuentes, porque las fuentes son desde los alimentos procesados hasta los alimentos preparados, o sea, las que ya consumimos en restaurantes, en comidas rápidas, o también los que se preparan en la casa, que eh, hay una gráfica donde muestra que el 60% del sodio proviene de la casa, de la preparación de alimentos, del uso de la sal, básicamente. Luego siguen las otras dos fuentes, que son los alimentos procesados incluyendo los condimentos, que son el 25% de la fuente, y ya después siguen otras en menor grado, como los preparados y los alimentos naturales. Entonces, como ustedes pueden ver, es un problema que no podemos eh, circunscribirnos a un solo sector, sino que tenemos que tomar en cuenta todos los diferentes tipos de ambiente y tenemos que ir poco a poco eh, mejorando la situación en todos ellos. Involucra la, la Cámara de Industria Alimentaria sí. y una serie de, 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 de instancias en las cuales son privadas y de difícil acceso, me imagino. Bueno, el acceso no ha sido difícil. Eh, ha sido Nosotros llevamos 25 años de estar trabajando con la Cámara de la Industria de Alimentos en otras acciones, que tenemos una comisión nacional y eh, siempre hemos tenido bastante buena relación de respeto y se ha podido trabajar así que ya teníamos todos esos antecedentes que nos facilitaron el trabajo actual eh, y, y venimos trabajando con diferentes sectores con otras cámaras a su vez como la de embutidores verdad eh, y Vamos vamos avanzando poco a poco. Usted me mencionaba un dato ahí que me llamó muchísimo la atención: ¿Cuatro de 10 o, o 6 de 10 sí. ya, ya tienen relación a, eh, pro, propensión a la, a la hipertensión. Exactamente. Después de los 20 años, cada seis de 10 adultos tienen un problema de hipertensión, de, de presión alta. O son prehipertensos, que esos son 26 y pico por ciento, o son hipertensos, del todo ya con presión alta, que son 36, 38 por ciento. Si lo sumamos los dos, te dan casi 60 por ciento, que es 6 de cada 10. Entonces es un problema de que hay un grupo que está como para meterles el empujón, como quien dice, conforme van ganando años y uno va teniendo todos estos problemas crónicos de la alimentación, de la falta de actividad física, del estilo de vida, ya ahorita caes en el grupo de hipertensos. Entonces es un problema que no ha mejorado la situación en los últimos años, eh, sino que la situación desmejoró de, de un tiempo y luego se estancó. Entonces, están haciendo esfuerzos para ver cómo mejoramos esta situación, porque el problema de la presión alta es que está directamente asociada con el consumo de sodio. No es la única causa, pero está directamente asociado a nivel poblacional. Y la hipertensión es un factor de riesgo, como lo dijo Marielo, de la enfermedad cardiovascular, de los derrames cerebrales, de problemas renales que además de que se están dando en población más joven, verdad, que se está dando la mortalidad prematura, que es antes de los 60 años, está aumentando, también está aumentando los costos de la atención y del tratamiento claro. a nivel hospitalario. Claro. Entonces esto hay que verlo en, en, en varios escenarios, en el escenario propiamente de la población, de, de cualquiera de nosotros, como también en el escenario de costos de la parte económica de, para, para lo que es la salud, la seguridad social. Bien documentado que las enfermedades cardiovasculares, no solo morbilidad, sino también mortalidad. Una la más En este momento podría en ser la, prim, la, la, prim, la primera causa de muerte. Desde en Costa Rica. 1970, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Costa Rica y en el mundo casi en la mayor parte de los países del mundo es la primera causa. Por eso, por eso Adriana, es que estoy sumamente sorprendido. Hablemos de regulación. O sea, ¿qué, qué, qué estamos haciendo? ¿Qué medidas estamos tomando para, para prevenir este desastre? Sí, bueno, las medidas que estamos tomando, eh, una de ellas fue la declaratoria de interés público y nacional del programa de darle la relevancia que tiene y la necesidad del apoyo de las Esto diferentes... Fue en el 2013, el 2013, exactamente, cuando yo los visité. Pero también en el 2011 eh, publicamos un plan nacional que lo lanzó el Ministerio de Salud e Incienza, un plan nacional donde, que se hace para 10 años, donde se establecen diferentes tipos de acciones que hay que hacer, ¿verdad? Eh, en diferentes ámbitos. Eh, uno de ellos, de los grandes, son cuatro grandes ámbitos, una que es la investigación, que es la generación de la evidencia científica, porque si queremos hacer cambios tenemos que tener la evidencia para, para demostrar que lo que nosotros estamos solicitando que se haga eh, eh, se basa en algo. Eh, luego también tenemos otro de los ámbitos, es lo que es la negociación con la industria alimentaria y con los servicios de alimentación. Hemos avanzado mucho en la negociación con la industria alimentaria. Eh, en el 2000, a ver, hace dos años, 2014, se firmó una primera alianza público-privada que la suscribió el Ministerio de Salud. Y Casia, eh, en esta, eh, lo que se quiere es el trabajo conjunto, dice, es un acuerdo de cooperación técnica, y reunir esfuerzos y trabajar conjuntamente para implementar estrategias del, entre el Ministerio y la Cámara para disminuir el contenido de sal y sodio en alimentos procesados y preparados. Aquí comenzamos a trabajar, tuvimos una serie de actividades con las diferentes eh, eh, industrias. Se trajeron expertos de, a nivel internacional gracias a los fondos que tenemos para realizar este programa, que los da el gobierno de Canadá, específicamente el IDRC. Que es el Centro Internacional para el Desarrollo de Investigaciones. Pero todo y, el financiamiento ha venido de este centro. De sí, y Costa Rica ha puesto su contraparte, que es el parte. Ministerio de Salud, Ministerio de Inciencia, el personal, el recurso humano. Hay una contraparte nacional, pero si no hubiéramos tenido esta otra, como para traer a los expertos, para contratar otro personal, que hemos contratado bastante personal, eh. Digamos, atraer a los expertos donde muestren lo que se están haciendo en otros países, cómo lo hicieron. Y entonces la gente se da cuenta de que nos llevan, van bien adelante, pero que es un movimiento, una tendencia mundial, no es algo aislado. No Eso es propio, lo importante, y, no, y es, no es, es un invento que porque a mí se me ocurrió y, y tomé la iniciativa. Y, y tampoco único de Costa Rica. Ni ¿verdad? único, ni yo estoy descubriendo el agua tibia. Claro. Cada quien lo que tiene que encontrar es la manera de hacerlo, ¿verdad? Sí. Lamentablemente es, se nos fue el tiempo, Adriana, pero el mensaje es muy claro. Tenemos que ponerle atención a este consumo de sal y sodio en nuestra eh, dieta, okay. ¿verdad? Bueno. Y ojalá que en, en, en términos inmediatos el Ministerio de Salud este, proceda a regular a regular eso tal siguiendo las recomendaciones que ustedes están eh, sí. indicando, ¿verdad? Más que regular lo que tenemos es una alianza porque va a ser de tipo voluntario y vamos a ver cuál ha sido la, va a ser la respuesta de la industria. Eh, posteriormente es, que es si la industria no se compromete o si se compromete y no cumple ya tendríamos ya. que entrar a regulación pero la idea ya, es eh, tratar de, de hacer las de, cosas un de, poquito más sanciones verdad sí muy bien muchísimas gracias Adriana gracias a todas y todos ustedes continúen por favor con la programación de Canal UCR